Hola, bienvenidos a la sección Los Senadores en Redes. Iniciamos con un tema que tiene trinando al senador de Cambio Radical Rodrigo Lara con el numeral No me cobren de más, con el cual asegura que la ley 1911 aprobada por el Congreso el año pasado no se está cumpliendo a cabalidad. @Rodrigo-Lara- numeral No me cobren de más, Ministerio de Educación. La idea fundamental de la financiación contingente al ingreso es que el beneficiario pagara de acuerdo con sus ingresos, es decir, que los estudiantes no pagaran en ningún caso más del 19% de su salario mensual. ICETEX, ¿qué pasó con esto? @Rodrigo-Lara- numeral No me cobren de más. Advertimos hace más de 3 años que el peso de las deudas con el ICETEX construiría la más grave bomba social. Vimos las marchas, vimos las manifestaciones. ¿Por qué el gobierno, Ministerio de Educación, no ha cumplido con la implementación de leyes? El año pasado, a principios, logramos aprobar una ley muy importante previendo el estallido social de los últimos días. La ley 1911 de 2018. Esa es una ley básicamente que modifica, que cambia sustancialmente la forma de adquirir un crédito educativo con el ICETEX, introduciendo básicamente la figura de la cuota contingente al ingreso. Es decir, muchacho que salga a trabajar pagará una cuota proporcional a lo que gana. ¿Por qué? Porque hoy básicamente cuando un muchacho sale a trabajar se gana en promedio 1.300.000 y las cuotas del ICETEX son en promedio de 600 a 650 mil pesos. Pues algo absolutamente inhumano. Inclusive cuando un muchacho pierde el trabajo, queda cesante, tiene que seguir pagando esas cuotas. Y cuando se cuelga definitivamente, entra a responder el patrimonio de sus padres, generalmente la casa de sus padres. En gran parte el estallido social se explica por leyes o sistemas de endeudamiento de crédito estudiantil de esta naturaleza. Por eso sacamos la ley 1911, que establece básicamente que todas las cuotas deben ser contingentes o proporcionales a lo que gana cada muchacho. Y en segundo lugar, establece también que cuando se pierde el empleo, cuando se queda sin trabajo, se suspende o se congela el pago. Y tercero, ya no responde el patrimonio de sus padres, no responde la casita a sus padres en caso de que se cuelguen y no puedan seguir pagando. Por su parte, la senadora Griselda Lobo utilizó todas las redes sociales para hacer el lanzamiento de la Feria por la Paz y la Reconciliación y el gran desfile de prendas hechas por excombatientes, iniciativa acompañada por este mensaje. @SandraFark, hagamos la moda, nunca más la guerra. En el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, varios senadores hicieron una importante reflexión frente a este flagelo que aún existe y se ve reflejado en diferentes acciones. @RichardAguilar, en el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, recordamos que este flagelo aún existe y que ha tomado nuevas formas para expresarse. 1. Trata de personas. 2. Trabajo infantil. 3. Reclutamiento de niños para el conflicto armado. La esclavitud no se regula, se combate en todas sus formas. Por su parte, la senadora Ana María Castañeda, representante de la Equidad para la Mujer, destacó los siguientes numerales en sus trinos. @AniMarcas, la explotación sexual, el trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento de niños son aberraciones sociales que requieren de todos los esfuerzos para ser eliminados. No bajemos la guardia. Numeral libres de trata, numeral abolición de la esclavitud, numeral 16 días. Y en nuestra encuesta de la semana, ¿para usted cuáles son los temas más relevantes de la reforma tributaria? Esto fue lo que votaron nuestros usuarios en Twitter. @SenadoGovCo. Numeral encuesta semana. ¿Cuál considera que es el tema más relevante de la reforma tributaria? 1. 3 días sin IVA al año. 2. Reducción del 4% en aportes a salud. 3. Venta inmuebles sin IVA. 4. Retefuente recuperable. 3 días sin IVA al año, 11%. 4% menos aporte en salud, 45%. Venta inmuebles sin IVA, 21%. Retefuente recuperable, 23%. Así finaliza nuestra sección Los Senadores en Redes, pero recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de www.senado.gov.co. Hasta pronto.